Mamá, cállate, mamá. ¿Por qué? Dale. Se alojaron por un saco que hicieron en el 96, en el 97 le hicieron una estafa por pues, $39,000. Estafa, estafa. Pero el banco así, a los 7 meses, a los 8 meses nos embargó. Medio piso. ¿Qué banco está? El banco Vice. El banco Vice. Entonces de ahí me dijeron que debo comprar la casa y no he hecho los papeles. Entonces por eso es que están ahora están volviendo a, ¿cómo se llama? A hacer el desalojo. Y no quiere. ¿Usted hizo el préstamo al banco? Me estafaron. ¿Quién le estafó? Plata de mi casa para sacar $39,000. ¿Quién? Un estafador, con la administración del banco, entre los dos, sacaron la plata. Uh-huh. ¿Cuándo? ¿Cuándo lo sacó? $39,000. $39,000. Se sacaron por acá, por esa casa. Si esa casa ya está valorizada en 28 mil, ¿cómo lo dieron? El estafa estaba ahí con el gerente mismo. ¿Qué banco es? Dice. Con el banco Vice, el gerente del banco Vice, de ahí de Chimbote, se amarraron con el estafador y sacaron plata. Sacaron préstamo mayor a lo que cuesta ellos, la propiedad. Para ellos, y ni sabía yo cuando vinieron al norte del barco. ¿Mayor a lo que cuesta la propiedad? Más, pues más. Si esto cuesta $28,000 y sacaron $39,000. ¿Cuántos años vive usted acá? ¿Ah? ¿Cuántos años vive usted acá? 40 años. Pero señorita, pero estamos buscando el problema que van a venir a pagar el banco, señorita, ya para eso. Si vamos a ir a pagar, ¿qué tanto problema hace usted? ¿Qué quiere? ¿Que se tire al suelo para suplicarlo? Ya está llorando una señora. ¿Qué más quiere? Si no, que se olvidó pagar al banco. Ya no, porque no vamos a ir a la calle ya. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!